El que tiene el esférico con el trazo largo es Kerer Gutiérrez. A ver si llega Rondi. Igual así va a alcanzar la pelota. Es un velocista. Y va a venir con el centro. Y de derecha, gol. Esa misma jugada la tuvo Honduras ahorita, ¿no? La falla Kioto. Entonces ahí está el ejemplo de Ureña, que cómo se define un centro bien de Wallace y define bien. La tuvo Rommel Kioto, no la metió. Claro. La tuvo por el lado de Costa Rica, similar. Ureña, y la mandó al fondo. Es similar, igual. Prácticamente similar, mira. Achica López, pero Ureña ya va decidido a definir, a ponerla. Y el recorrido que no hace Eder Alvarado, tiene que, como con línea de 5, tiene que llegar a la espalda de Maino Martínez. Entra muy solo. Maino Martínez va a la cobertura, pero este muchacho Alvarado no lo acompaña, y ahí es donde da ventaja, donde este muchacho aprovecha. La diferencia es clara. La diferencia es tener un matón como este hombre, como Ureña, y el cuadro catracho, la H, no tiene un matón.